Estudios Ramiro Pasos, él es coordinador del área de deporte de la consultora Proyecto Sustentable. Bienvenido, Ramiro, ¿cómo estás? Hola, Adrián, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Ahí está de vuelta. ¿Cómo anda todo? Todo bien, por suerte. ¿Todo bien? Bien, gracias, bien. Gracias por la invitación. Pero por favor, lo vimos ahí en las redes sociales, en un congreso muy, muy canchero en la Fundación River. Además conozco el quincho y el lugar ese, muy, muy. ¿Qué se hizo ahí? Empecemos por el final. Bien, dale, te cuento. Estuvimos invitados a un congreso sobre desarrollo e inclusión en el fútbol. Se hizo en el Monumental, que bueno, obviamente participaron clubes de todo el mundo. Estaba la gente del Atlético Madrid, del Flamengo, del Benfica, de todas partes del mundo. Obviamente todos los clubes a nivel nacional. Fue un congreso que obviamente tocó toda la parte social, porque obviamente la Fundación River trabaja específicamente toda esa parte, pero también hoy en día las fundaciones a nivel mundial también están trabajando o agregando la pata ambiental, que es un poco lo que nosotros vamos a desarrollar próximamente con la Fundación, que también digo aprovecho como para contarlo. Que bueno, vamos a empezar a trabajar un proyecto que tiene que ver con el tema del plástico, del reciclaje y demás, en todas las sedes donde la Fundación River trabaja, que obviamente son en barrios vulnerables, que a lo largo digo, de Gran Buenos Aires, pero también en Santiago del Estero y en Misiones, que también tienen sedes. Y la idea es, a través de la sostenibilidad, darle más herramientas a los chicos para que obviamente no solo el fútbol sea una salida, sino que también puedan aprender a desde hacer una huerta orgánica, de a través del reciclaje poder hacer otro tipo de productos, darle vida útil o más vida útil a otros elementos y que bueno, sea también una salida para ellos y que les sirva a todos, a la sociedad, al club, digo, o sea, es un beneficio en donde todos ganamos. Claro, claro. Que ¿cómo tracciona, no? Además, un club así, ¿cómo lleva a otras instituciones? Es decir, si lo hace River, que es un monstruo. Sí, la idea es ir, obviamente, en estos proyectos, vamos a estar, como lo venimos haciendo en Racing, que es un proyecto que se llama Free Kicks, que es un proyecto que está financiado por la Unión Europea, en el cual obviamente ellos nos ponen un poco los estándares de trabajo, que obviamente son estándares, la verdad, impresionantes, porque obviamente a nivel europeo nosotros obviamente tenemos otras dificultades, otras realidades, otras prioridades, pero el laburo la verdad que es muy profesional y la idea obviamente es ir de menor a mayor, empezar en la fundación con las 8 sedes que tiene River y después obviamente tratar de pegar el salto al club, que obviamente ahí engloba el Monumental, la sede de Ezeiza y otros predios que también tiene River, como para hacer que ese, lo que nosotros pregonamos es hacer un club más sostenible, más amigable con el planeta, o sea, ir sumando distintas acciones que capaz que River en algunas cosas tiene, las luces LED, digo, como que van haciendo trabajos, pero obviamente no hay como un plan o un departamento de sostenibilidad en donde se marque un camino, sino que capaz que son cosas aisladas, que el mismo entorno o la misma sociedad te lo va exigiendo, pero que no hay una política o un camino que digas, bueno, este es el Departamento de Sostenibilidad, se trabaja de esta manera, y que bueno, nosotros venimos a tratar de inculcar eso. Me gusta eso, y de paso te voy a meter seguramente en lo que hace Proyecto Sustentable, ¿no? Pero, ¿qué es un Departamento de Sustentabilidad en un club, por ejemplo? Bien, un departamento de sustentabilidad. Está el de socio, no sé, la defensoría. Claro. Está las filiales, está sustentabilidad. Me encanta prensa. Fútbol femenino, claro. Bueno, la realidad, que es un poco lo que nosotros pregonamos, es que estos departamentos, que obviamente digo, en la mayoría de los clubes no los tiene hoy en día. Uh-huh. Siempre pongo el mismo ejemplo, un departamento de género hace 10, 15 años. Capaz que lo tenían muy pocos clubes, hoy la gran mayoría, seguro ustedes habrán escuchado. Y el impulsor de eso fue Vélez. Vélez. Y hoy es un ejemplo cómo reaccionó el club Vélez, ya que lo nombraste, al estándar de cómo se tiene que reaccionar ante los 4 jugadores que participaron de esto. Fue de manual, porque claro, fueron los primeros, lo tienen como aceitado todo el procedimiento y todos los jugadores cuando entran al club ya saben que tienen que firmar que este procedimiento es así. Si no querés, no firmes. Tal cual. Pero no te incluís en el club. Tal cual. Y bueno, con lo que respecta a la sustentabilidad, va a pasar lo mismo. Digo, hoy en día
clubes como Estudiantes, Racing, Boca lo tiene ahí a cuenta gota, pero lo tiene al fin y al cabo. Digo, son pocos, pero... ¿Independiente lo tiene? No, Independiente no, sí. No lo tiene, me parece. Me parece que no lo tiene, pero por ejemplo el Comité Olímpico lo tiene. O sea, después otros organismos que están relacionados al deporte lo vienen trabajando. Obviamente, digo, cuesta. O sea, nosotros obviamente, digo, nosotros en la consultora no solo trabajamos en deporte, sino en otros sectores. Okay. Turismo, centros comerciales, gastronomía y demás, que eso ya viene fuertemente, se viene trabajando. Seguramente ustedes vayan a algún hotel... de 4, 5 estrellas, 3 estrellas, y ya el tema sustentabilidad lo ven en las toallas, lo ven en los cartelitos, lo ven en todos lados, pero que en el deporte, viste, falta todavía como ese paso que, bueno, que en algún momento va a explotar. O sea, en algún momento la misma sociedad se lo va a exigir, porque ya los jóvenes nacen con este tema del medio ambiente, con la defensa de... Yo igualmente lo que considero es que yo no me considero un ecologista 100%, sino que a través de la sostenibilidad, tratar que el club sea más eficiente, o sea, como generar ahorros económicos, generar beneficios, como ir por ese lado, que es un poco lo que digo, o sea, uno no está ni descubriendo la pólvora, ni mucho menos, no, sino que es copiando lo que está haciendo Europa, lo que está haciendo Estados Unidos y bajarlo a nuestra realidad. Hablaste de ahorro. Si en un hotel, por ejemplo, vos no ponés la toalla en el piso, el hotel se ahorra lavarla, ¿no? Se ahorra un montón de plata en ese sentido. O sea que está bueno la sustentabilidad y también verle el lado de, che, mirá que con esto... pero ahorra el hotel. Ahorra el hotel. Ahora, si vos estás queriendo transmitir una política de sustentabilidad, digamos ecologista, donde tomás medidas que son buenas para el conjunto... y de pronto venís con la justificación del beneficio económico, llamalo ahorro, si vos querés que los demás te ayuden, hacelos partícipes del ahorro. El hotel, yo venía pensando en eso, el hotel que te dice, sí, vos no ganás. Yo tengo acostumbrado a usar una toalla y cuando vuelvo mañana tengo otra toalla nueva. No hay nada más lindo que secarte con una toalla seca. Seca, nueva. Claro. Entonces, de hotel. Ahora, el hotel te puso un cartel que en función de la ecología, para ahorrar agua y no tirar... Ya sé dónde vas. Yo tengo un beneficio también. Y sí, allí, si vos no tirás la toalla, te bajo el 10% del... Sí. Si yo quiero ser parte de eso, no porque yo quiera ser parte, yo porque yo creo que cuando vos tenés que generar alguna política, vos tenés que generar incentivos. Vos no lo podés hacer porque somos todos buenos. Y menos cuando vos a todos le decís vamos a ser todos buenos y vos te llevás una mandarina, ¿no? Bueno, había, creo que era Mendoza, que había puesto devolviendo latitas, cada X cantidad de latitas que vos devolvías, apoyabas la SUBE y te cargaba plata en la SUBE. Ponele. ¿No? Pero ahí es porque somos parte de todos y entendemos que si hay un beneficio económico, lo repartimos. En Mendoza hay una máquina que hace esas cosas, ¿no? Que lo pone. Sí. Sí, mismo te digo, también el deporte, a veces digo, lo que tiene de diferencial en el deporte es que hay un sentido de pertenencia, hay una pasión que digo que el hincha en sí, si está contribuyendo a hacer algún bien al club, digo, eso también ayuda o tiene un plus para que se haga sin ningún tipo de beneficio a la otra persona, porque es como yo al club todo sin pedirle nada, viste un poco el eslogan ese de la pasión y demás, pero... entiendo, digo, a veces se han hecho, no sé, si uno trae, se crea un ecopunto en el club que uno pueda llevar, no sé, 10 botellas de vidrio a cambio de una entrada, o generar como ese tipo de beneficio que, como digo, él bien dice, de que también yo ganar, también la realidad es que en el tema de este medio ambiente, en el fondo ganamos todos porque, a ver, lo que se produce son estos grandes consumidores que obviamente generan que el cambio climático, digo, hace 2 semanas en Río Janeiro hizo 62 grados, el agua venimos de una lluvia terrible y cada vez los eventos son más cercanos. Entonces, si las grandes empresas, los grandes consumidores, mira, te cuento un dato que la verdad me llamó la atención, que nosotros el año pasado en el proyecto que hicimos con Racing,
Hicimos todo lo que tiene que ver con la medición de la huella de carbono. La huella de emisión es el impacto ambiental que tiene el club en el día a día. Okay. Desde los consumos de agua, de energía, de residuo, de transporte de los hinchas. O sea, un estudio, un mapeo de decir, bueno, a ver cuáles son las zonas más críticas, que lo hicimos durante todos los partidos del año. Y para que te des una idea, por ejemplo, el impacto ambiental que tiene el club es hacer la Quiaca-Ushuaia 500 veces en auto. ¿En cuánto tiempo? Durante el año, o sea, es hacerlo. O por 500 ejemplo, veces. 500 veces ir a Ushuaia a la Quiaca, ir y volver. 500 veces. Imagínate el impacto ambiental que tiene eso. Y a su vez también, por ejemplo, en tema agua. El consumo que genera Racing durante todos los partidos, durante todo el año, equivale, por ejemplo, a 62 piletas olímpicas. O sea, imagínate eso llevado a todos los clubes, a todo el volumen de desperdicio que vos hoy en día vos podés con el agua de lluvia, podés reconvertir, o sea, reutilizarla. Digo, podés ir encontrando distintas herramientas que después es beneficioso para el club, como yo digo, por ejemplo. Todo el tema que tiene que ver con reciclaje. Hoy sí. la gran mayoría de los clubes de fútbol lo tiran a cielo abierto. Y te sumo dos cosas de ahí. Te sumo las tapitas del Garraham y te sumo los tachos en la escuela. También. La tapita del Garraham fue innovador porque, claro, después los tipos te mostraban con que en esas tapitas se hacían baldes, se hacían palitas, se hacían los palos para barrer. Entonces vos decías, yo junto las tapitas y después el Garraham hace estos baldes, o los usan para el hospital o los venden. Tal cual. Fue algo, viste, innovador que cambió después. De golpe todos nos empezamos a juntar tapitas para el Garraham, ¿no? Sí. Es que ahí, digo, por eso digo, nosotros también siempre cuando lo contamos decimos, trabajamos las tres patas, lo ambiental, lo social y lo económico. Porque vos decís, lo social vas a... ¿Qué nos pasa? Las cooperativas lo que siempre necesitan es materia prima, o sea, el residuo, el plástico y demás. ¿En dónde los volúmenes son grandes? En los estadios, en los eventos, ahí se genera el volumen fuerte. Entonces, obviamente, si el club no lo separa correctamente, eso va a los basurales a cielo abierto, se contamina, todo mezclado y demás. En cambio, si se hace un trabajo profesional, que se separan el material, se clasifica, se va a una cooperativa, la cooperativa hasta inclusive lo puede reconvertir en otro producto, lo puede comercializar. Hoy el plástico, uno lo pesa y tiene un valor. O sea, hoy lo que hacen los recicladores urbanos, digo, en la calle, eso llevarlo a escala club. Bueno, eso pasó de ser un, me permiten el término, un pordiosero a un laburante. Sí. ¿No? Sí, que va pidiendo, que cada vez hurga menos en la basura, que nos ha tocado, cada vez hurga menos. Me hace gesto que es un genio. Es verdad, obviamente hay muchos que siguen hurgando y es un desastre. Al lado de los contenedores hay una... Obvio, los que están en cooperativas van casa por casa, tocan el timbre, me separó los residuos, van con los encargados de edificios, sacan la bolsa verde, un montón lo siguen haciendo mal. No, pero ahí ya está empezando la conciencia de decir, pará, esto se lo separo. Y te sumaba lo del colegio, porque antes había en cada aula, yo no sé si seré muy significativo, pero este año tengo 464 alumnos. No sé si es significativo, son un montón. Entonces, es un peligro, hay que destruirte. Son un montón de alumnos. Entonces, claro, muchos pibes me dicen, profe, antes teníamos el verde y el negro. Y ahora quedó, si se rompió, no sé, el que lo tenía que traer no lo trajo más, y queda uno solo. Y el pibe que quiere tirar la virome, que quiere tirar el papel, lo va a tirar al mismo que después el pibe tiró el yogur o la gaseosa que compró. Eso estaba muy bien puesto en la escuela. Y no, por ejemplo, no sé si River tiene el doble tacho cuando uno... Me estoy imaginando el estadio y... A veces, por ejemplo, el gobierno de la ciudad ha dado cestos diferenciados. A mí me pasó, digo, yo soy hincha fanático de Huracán. ¡Vamos, Lobito! Y tuve la... A ver, me pasó que yo decía la sede social quedaba en Avenida Caseros y la sede de gobierno quedaba enfrente. Sí. El gobierno pregonaba por una ciudad verde y demás, y enfrente tenía un club que no tenía cestos verdes, no tenía negro para reciclar nada. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser que estando enfrente no haya una política teniéndolo tan cerca? ¿Viste? O sea, bueno, entonces uní un poco los cabos. Hay un programa de economía circular que tiene el gobierno de la ciudad, en el cual ahí hice un poco de gestión, uní las partes. Obviamente a veces los clubes
al ser tan, tan grandes, digo, necesitan mucho volumen y a veces esos volúmenes no están. Digo, o sea, uno a veces para completar el estadio, la sede social y el predio deportivo, capaz que se necesitan 500 pares de cesto, digo, o sea, para poner en cada lugar. Entonces, bueno, se llegó a hacer la sede, a completarla de alguna otra forma. Y lo que nosotros pregonamos, que es un poco recién lo que contabas vos, digo, no es solo poner el cesto, sino es capacitaciones, sensibilizar a la gente, hacer campañas, o sea, pues uno. ¿Qué? El por qué, pues si no, nadie sabe, che, acá que va, acá que se tira. ¿Cuánto tarda en reciclar un envase de gaseosa en una cooperativa y cuánto tarda en biodegradarse en la naturaleza? Tal cual. No, y estaría buenísimo, digo. En la naturaleza pueden llegar hace 500 años, ¿no? Porque no se biodegrada. Tal cual. Y vos, yo ahora me tocó hace un par de semanas, fui a una cooperativa que se llama Madre Selvas, ahí en Lugones, ahí en Núñez. Sí. Y uno cuando ve, hace la visita y conoce como todo el caminito que van haciendo en la cooperativa, decís, la verdad, decís, no querés tirar más nada a los residuos a cielo abierto, pues sí, todo lo que se genera a través de eso. Wow. Y son productos, digo, después, como decíamos antes, terminan siendo salidas laborales para personas que después pueden vender una cartera, una billetera o lo que fuese. Entonces, una mochila. Acá entrevistamos a gente que hace mochilas con. Lo voy a buscar en el celu. Sí, la verdad que hoy en día hay infinidades de productos que el mismo club, digo, después puede hacer un círculo de decir, bueno, a ver, con esas tapitas o con esas botellas puedo generar. Hoy se hacen hasta camisetas de fútbol. Porque me salté una palabra que yo quizá la conozco, pero además de ser profe, debo ser buen alumno. Economía circular. Tal cual. Poneme algún ejemplo de esto, de por qué es circular. Y, por ejemplo, si vos reciclás de manera correcta, eso vos lo podés reconvertir en, por ejemplo, trofeos, medallas. Entonces vos, de algo que ibas a tirar a la basura, lo convertís en una medalla, te evitaste comprarlo, porque obviamente, digo, y a su vez estás cuidando el planeta. O sea, empieza a hacer un círculo que es virtuoso, económico, pues no vas a estar gastando más dinero que el que ibas a gastar, ambiental, porque no vas a estar generando más residuos de lo que hay. Y a su vez también vas a hacer algo social porque también vas a trabajar con las cooperativas, con gente que manualmente le das trabajo, pues a la larga también eso se paga. Y bueno, esa es la idea un poco de obviamente después llevarlo, digo, a las grandes ligas, me refiero, digo, a hacerlo en River, o sea, como claro. ir una cosa a veces, yo siempre digo, una cosa es un club grande, otra cosa es un club mediano, otra cosa es un club de barrio, o sea, claro. Cada uno tiene su realidad, pero el sistema termina siendo el mismo, sí, mismo. O sea, entonces, tenemos esto que decíamos, la pasión, o sea, no solo los residuos, lo que tiene, digo. La solidaridad. Esta semana o la semana pasada hubo campaña por los inundados en River. Sí. Terrible la cantidad de gente que decís, ponés un post en River, por favor ayúdennos con 5 o 6 cosas, bien concreto. Pero la gente llevaba, cuando iba al club y se acercaba y juntaba en el barrio y tocaba timbre en el edificio. Y es verdad, sí. Es por la pasión. Sí, no, y a ver, nosotros, por ejemplo, hicimos un ejercicio en Racing de la separación de residuos y mirá todos los beneficios que se obtuvo a través de eso. Uno, se te acercan los sponsors, porque las empresas quieren acercar a deporte, medio ambiente, jóvenes, visibilidad, porque sí. Tienen mucho arraigo. Se generaba esto, lo pesás, tiene un valor el residuo, sí. Se comercializa. A su vez también uno, al evitar que los residuos queden en el piso, que se tiren, digo, en el estadio, uh-huh. La limpieza se hacía en menos horas. Entonces, es más barato, termina siendo más barato. O sea, vos en vez de hacerlo en 6 horas, lo hacían capaz en 4. Entonces, todos esos procesos, si vos lo vas haciendo, lo que sí, obviamente, como vuelvo al inicio, es que tiene que haber una política, porque vos haces todo ese proceso de separación de residuos, pero si después en el sector de compras compran vasos descartables, claro. De un solo uso. Vamos a hacer claro. Algo que está mal, digo. Entonces, por eso digo como que cada tema hay que ir trabajándolo de a poco, una vez que se consolida eso, decir, bueno, a ver, durante los partidos del club separemos los residuos, perfecto, ¿ya funciona? Bueno, capaz que podemos pasar a transporte, movilidad, energía, agua, digo, como ir sumando hacia eso que nosotros decimos un club sustentable. ¿Y por qué a las me hizo buen ruido, porque se enganchó Carlos,
¿Por qué a la empresa le sirve esto? Y porque son, digo, acciones de RCE, tienen, a su vez tienen mucha visibilidad. Imagínate que el sponsor que estuvo en Racing ploteó todos los cestos del estadio con su marca. Y ¿Marca? Era una aseguradora. Ok. Que vos capaz que decís, bueno, capaz que para la camiseta no me alcanza, pero después lo ven 50.000 tipos y hacen un posteo en las redes sociales, que capaz las redes sociales de Racing tienen 600.000 seguidores. Entonces, es como que se empieza a hacer una cadena que, y a su vez te vas metiendo en un nicho, ¿viste? O sea, es como que vos terminás siendo sponsor, y a su vez otra cosa que también tiene esto de particular es que las empresas hoy también trabajan el tema de la sostenibilidad. Entonces, obviamente, van a tratar de ser sponsor de clubes que trabajen con las mismas políticas que ellos trabajan. Claro. Porque todas las grandes marcas tienen su departamento de sustentabilidad. Claro. Todas. RSE. RSE. Responsabilidad Social Empresaria. Me ves que sabe todo. Es terrible. Lo tengo acá al lado, es como la voz de la conciencia que me habla cuando. Pero, a ver, vos usás desodorante. Obvio. ¿En qué vehículo? Aerosol. Aerosol. Yo uso, pero en spray. En spray. Porque no, ya no se consigue, es decir, porque hay marcas que tienen aerosol, pero también tienen spray. Y el spray no tiene el impulsor que es contaminante del medio ambiente. Esa está buena. Y mi hija me hizo comprar también el jabón ese que es shampoo, que viene en la, que es espectacular. Ese me encantó. Tengo el jabón shampoo. Que me lo van trayendo los más chicos, ¿no? Sí. Y bueno, si voy conociendo de estas cosas, lo que no me gustó fue el vaso de reciclado para. Es medio fifí. Por ejemplo, lo que tiene ahí. Viste que el vaso que lo querés tomar, y como medio áspero el vaso reciclado. Yo soy el Lo que también tiene el vaso reutilizable que termina siendo un souvenir. A veces el famoso yo estuve, viste, que tiene el día del partido, el escudo, etcétera. Los hinchas lo quieren porque es como un souvenir que yo estuve en el mundial, yo estuve en la final, yo estuve acá. Sí. Entonces digo, también se lo llevan como. Y a grandes rasgos, así como última pregunta, además de deporte, me hablaste que la consultora está en turismo. Turismo, gastronomía, centros comerciales, o sea. La sustentabilidad, digo, abarca a todos los sectores de la sociedad. Después, obviamente, hay sectores que, digo, que son más propensos, digo, a realizarlo, porque también hay mayores intereses a ahorrar, a generar, digo, beneficios, esto que hablábamos de los hoteles, digo, o sea, después uno, al bajar los consumos, automáticamente baja la factura de luz, baja la factura de agua y demás, y eso. Y ahí la ven. Y ahí, a ver, nosotros siempre, al dirigente no lo convencés con la ecología, sino lo convencés con el bolsillo. Ahí, ¿ves? Y ahí está el que. Vos sos un tipo bueno, pero hay otra gente que se mueve por otras industrias. No, es que las prioridades de los clubes hoy en día es el tema económico. Le urge tener beneficios y, bueno, es ahí donde está. Lo social y lo de RC también, ¿eh? También. Como que quieren quedar bien, entre comillas, en ese ambiente. Es porque pega mucho en los adolescentes, en los pibes más todavía, en las marcas, lo veo en las marcas nuevas. Y los deportistas shampoo. También. Los deportistas, digo, son grandes. Cuidamos el medio ambiente, es una buena cualidad para una marca. Adrián, yo te pregunto, si Gallardo en el Monumental te dice no tiremos los residuos en el piso, el 99% ¿qué hace? Y va a ir a tirar el tacho. Correcto. Entonces, digo, son nosotros lo que decimos de los deportistas que terminan siendo educadores ambientales, terminan siendo embajadores del tema y que, bueno, aprovechar ese plus, esa llegada que tienen a la sociedad. Que otra vez, en un hotel no lo tenés, en un restaurante no lo tenés, en la política no lo tenés. Sí. Entonces. Y además no se le cree al político. Si sale un político a decir eso, vas a decir, está entongado con alguno, obvio, este se la quiere al llevar. Al demagógico. Al demagógico, exacto. Demagógico. Y aparte sin embargo, salió. Ni él se la cree. Claro, ni él se la cree. El que salió a hacer la campaña de los. Alimentos para los inundados fue Nacho Fernández. Mira, tal cual, ¿no? Sí, es que a ver, después los jugadores terminan siendo, digo, referentes. Hay jugadores o deportistas que digo, obviamente capaz están más comprometidos que otros, pues, digo, capaz que les interesa más el tema, pero bueno, es parte, digo, de un sector que hay que aprovecharlo y que a su vez yo digo, el deporte ¿dónde se practica? Digo, en el club. En un club, pero digo, tiene que ser un aire limpio, limpio. Obvio. O sea, uno no practica deporte al lado de un basural, todo contaminado. Verdad. Entonces,
A su vez, obviamente los deportes de naturaleza, digo, los que... Salvo algunos clubes. No, pero digo, hay muchas, hoy en día hay muchas maratones o sí, cosas que se hacen en la montaña, digo. Sí. Entonces, yo siempre digo, el deporte es el invitado, o sea, la naturaleza, la montaña está y nosotros está en nosotros cuidarla y no seguir dañando, porque obviamente si vos ves las estadísticas o ves los recursos naturales cada vez son más finitos y si te pones a ahondar, el glaciar todavía que sigue más derretido, hay menos agua, hay un montón de factores que van incidiendo que hoy no nos damos cuenta, que hoy parece todos, viste, sí, es verdad, pero que después a la larga en algún momento va a impactar. Y a ver, no es que somos unos locos que decimos, bueno, vamos a cuidar el planeta, sino que el mundo ya te lo exige. Sí. O sea, hoy ya hay compromisos asumidos por los países a cumplir ciertos compromisos. El mundo va hacia una dirección. Si nosotros vamos para otro, o nosotros estaremos fallando o el mundo está muy loco. Entonces, nosotros lo que decimos es bajarlo a la realidad, al deporte y a través de la sostenibilidad generar eficiencia y que, bueno, se pueda, todavía está muy bueno esto de compartirlo acá, porque digo, también son cosas nuevas, innovadoras, una nueva forma de gestionar, que bueno, en los más jóvenes capaz es algo más común, pero que bueno, en algún momento va a explotar como... Y encontrarle la vuelta a esto, la empresa, a esto del club, a esto de lo social, a esto de lo económico, o sea, que cada actor se lleve su palmada en el hombro, su espaldarazo, su beneficio económico, beneficio económico para la empresa, beneficio de una entrada, de un descuento, de plata en la sube. Me parece que todo eso tiene que estar como amalgamado y lo pueden, es el objetivo de la consultora. Sí, obvio, a ver, la idea es que ganen todos, o sea, el socio... inclusive atraer a las marcas a que sean sponsor, que por ejemplo venden paneles solares, bueno, por ejemplo, darle un descuento a los socios, un 20% para instalarlo en su casa, bueno, es un beneficio para el socio que le puede servir, o una herramienta, una salida laboral, como que después uno le va encontrando la vuelta según lo que quiera hacer. Y que hay mucho por hacer, o sea, hoy los clubes, la verdad, es un mundo que no se tocó y que está todo por hacerse. Y si sos referente, te van a venir a preguntar. Mi viejo se puso tanque de agua solar en Tandil. Le terminaron tocando timbre. ¿Qué es eso? ¿No me ayuda a instalarlo, señor? 82 años tiene mi viejo, lo instaló él. Y uno de los pocos tanques en las casas, ¿no? Sí. Tanque de agua con el coso de solar. Espectacular. No es referente de nada, pero claro, es una avenida principal. Tocan el timbre y dicen, señor, ¿me ayuda? Yo quiero poner eso, le debe dar beneficio, no gasta en termotanque, no gasta en gas. Tiene un beneficio, sí, bueno, lo tiene que comprar, pero puede ser el beneficio todo el año, toda la vida. Es que a la larga, a ver, obviamente, como todo, es una inversión que después a los 5 años lo amortizás y que ahí está el beneficio. Y bueno, la idea es, como decís vos, esto es una cadena, lo hace un club, lo va a querer hacer el otro, lo va a hacer un evento deportivo, lo va a hacer otro evento deportivo, y así ir sumando, cuesta, pero cada vez hay más compromiso. Página web, red. Si nos quieren seguir, deporte-sustentable, esa es nuestro Instagram, también tenemos la página de web que es proyectosustentable.com. Ahí nos pueden buscar, cualquier duda que tengan, no sé, lo que uno necesite, ahí vamos a estar para evacuarla y obviamente nosotros trabajamos en base a propuestas, a proyectos, entonces... Además se te nota esto del profesionalismo, la buena onda, eso me gustó. Nosotros siempre decimos, yo no vendo un mate, o sea, yo vendo un servicio que se amolda a cada institución, o sea, grande, claro, chica, mediana, lo que se pueda hacer, nos adaptaremos a la realidad y en vez de hacer 10 capacitaciones, haremos 3, que también va a servir. Así que un granito de arena, ¿viste la frase esa? Pequeños cambios generan grandes transformaciones. Bueno, es un poco eso, así que esa es la idea de la consultora. Ramiro, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. La pasamos genial. Increíble. No, yo quiero seguir charlando, la tengo a María Eugenia, lo tengo a Pablito Lisotto dentro de minutos acá en Ciudad Humana.